competencia de este día de banca, la escalera en zigzag por los primeros 100 puntos. Arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle! Un cepitazo bien fuerte. Se marca el inicio de esta competencia que va a durar 6 minutos. 6 minutos en paralelo, donde vemos tanto a Anne como a Sol avanzar demasiado parejas. Las dos están bastante rápidas. Anne fue la primera en tomar esa pañoleta y ya en montarse en esta escalera. Va avanzando y también Sol va tratando de ganar. ¿Y qué pasó? Que a Anne se le resbaló el pie y tuvo que volver a arrancar. Recordemos que la vuelta la tienen que hacer sin pisar el piso, y eso fue lo que pasó justamente con Anne. Al pisar tuvo que volver a iniciar la vuelta, y la que aprovechó ese momento fue Sol, que en este caso ya le da la primera campanada a su equipo y le otorga la posta a Atos. Otro gladiador que en este caso desde la banda tuvo la confianza y la elección de Sol para que pelee por ella y para que defienda su camiseta y no ir a la temida banca. Yo creo que Atos va a ser muy convocado en los próximos días de banca. Es un tremendo gladiador. La competencia entre Franco y él la semana pasada fue demasiado pareja. Así que todos los gladiadores que tengan que enfrentarse a un día, una jornada como esta, sí o sí van a estar convocándolo a él. Él que ya dio la campanada y le cedió la posta a Marina. Del otro lado, Gabriel está dándolo todo por Anne y en breve ya le va a ceder la posta a Ara. Ambos equipos están muy parejos, integrados por gladiadores y gladiadoras muy fuertes, pero vamos a ver finalmente quién gana la primera competencia de la tarde, y por eso también queremos conocer ya los palpitos que van llegando a través de las redes sociales, @KT7PY Muñe. ¿Qué está pasando en la fanaticada? Bueno, Julián dice, vamos Sol, si vos podés. Adrián dice, Ato, su primera vez compitiendo por el amarillo. Dice, epa, puede ser, es verdad. Vamos Sol, dice Guillermo, dale Sol. También otro comentario que va llegando, dale Ale, no te rindas, vos podés también. Dice Nayeli, Abigail Cabral, Sol se salva para mí, dice Estela. Vamos Solcita, deja tu mensaje, Nan Benítez también a través del Instagram Live más visto del país. Dale Sol, vamos, dice Carolina Chávez. Mucho apoyo para la de ahora Sol, pero también mensajes para Anne. De esperanza, de fuerza por parte de la fanaticada de la Furia Roja. Nos vamos aproximando al 50% de la competencia. 3 minutos 45 segundos y el tiempo no para, solo sigue. Mientras leíamos los mensajes de la fanaticada en redes sociales, la pasada de Alan fue impresionante. Hubo dos ocasiones, dos momentos en los cuales pudo haber pisado el suelo, pero pudo dominar bastante bien, pudo mantenerse dentro de los cuadrantes. Ya le cedió la posta a Sol y Sol ya está en la vuelta. Dani es el que está terminando su pasada ya para ahora cederle la posta a Anne. Hasta el momento el equipo amarillo, o sea, el equipo de Sol, está llevando la delantera, y también estoy escuchando los gritos de Atos que le dice, rápido, no parar. Y ese es el aliento también que tiene su compañero, justamente para que Sol rinda al máximo. Y eso lo está haciendo porque acaba de dar una campanada más. Anne ya se prepara para la vuelta. Atos está con todo, metiéndole muchísima velocidad. Y recordemos que él no tiene color ahora mismo. Él, cierto, tiene el short rojo, pero en cualquier momento puede volver a la competencia y volver a cualquier color. En el caso de que alguien se lesione, por ejemplo, ahí va a poder ingresar Atos. Recordemos eso. Y estoy seguro que Atos tiene mucha hambre de ocupar nuevamente un color. Y esto le sirve también a él de cierta forma, justamente para seguir entrenando, para seguir estando en forma. Y algo que llamó la atención de la decisión de Sol cuando le convocó a Atos es que fue como contradictorio, ya que Sol le había tirado unos palitos a Atos durante la semana, pero finalmente hoy terminó confiando en su performance y en su estado físico también. Imagínate que también Sol en su momento se burló bastante de la ida de Atos a la banca. Mencionó nuevamente aquel adjetivo que le dio Atos de chupacámara a ella. Hubo un cruce bastante fuerte entre ambos, así que Atos hasta el momento lo estamos viendo competir bastante bien. Hay que ver si es que se mantiene en esa, si es que sigue siendo profesional. Y así son las estrategias que se van formando en Calle 7. De repente, a pesar de las diferencias personales que uno pueda tener, cuando las papas queman, uno tiene que elegir a ese gladiador que te puede beneficiar. Y tengo entendido que eso fue lo que hizo Sol también en esta competencia, en este día que es clave para ella y también para Anne, porque ninguna de estas gladiadoras quiere ir a la temida banca. Hoy es día de banca y una de ellas dos va a estar acompañando a Atos en la banca. Hoy entre Sol y Anne se va a estar definiendo a la gladiadora que va a
directamente antes de que termine la competencia a nuestras redes sociales. Muñe, ¿qué comentarios van llegando por ahí? Bueno, en este caso dice, ¿por qué no le decís a Marcos lo que escribo o para qué? Ah, me está retando acá. ¿A qué? No, perdón, Viviana, le voy a decir a Marcos después lo que me dijiste. Hacer el screenshot y mostrarle. Sí. Digo, Muñe ya, o el Muñe ahí a través de las redes sociales. Marcos, después te digo lo que me dijo Viviana, ¿eh? Marina le ganó a Gabriel, dice también, está con una campanada de ventaja el equipo amarillo. Fuerza, solo podés. Vuela Marina, dice Belén Benítez. Vamos, Anne, no te rindas, dice también Lili González. Este es mi programa favorito. Vamos, Calle 7, y vamos, Sol también. Muchas gracias por acompañarnos siempre. 30 segundos. Rendirse no es una opción. Y más aún en un día como este, rendirse no tiene que ser la opción que ustedes manejen entre sus alternativas. Esto va para Anne y para Sol. A seguir compitiendo hoy, recién, y en este momento vamos a definir quién se lleva los primeros 100 puntos. Entramos a la cuenta regresiva. ¡Qué momento! Decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Señor juez, usted va a ser el encargado de decirnos quién se lleva los primeros 100 puntos del día. Los primeros 100 puntos se lleva la gladiadora Sol. Muchísimas gracias, juez Coco. La primera ganadora de esta tarde que se lleva los 100 puntos es Sol. Me imagino que va a festejar con el equipo que le estuvo acompañando, con el equipo que está logrando que ella se lleve